en el segundo día del alto el fuego con Israel. Muchos residentes están regresando a la ciudad de Nabatí, en el sur del Líbano, y una de las más castigadas durante 2 meses de la intensa ofensiva aérea israelí. Aquí, además de colas de coches que llegan, muchas de ellas con colchones, personas que vienen a evaluar los daños en sus hogares, están evaluando también los daños en los comercios. Muchas personas están retirando los escombros de sus establecimientos con sus propias manos. Nos contaba el dueño de una perfumería aquí cercana que ha perdido alrededor de $35,000 en daños. Varias de sus tiendas se han quedado completamente en el suelo en esta zona. Mientras gente está regresando a Nabatí y otras zonas del río Litani hacia arriba, otras muchas no están pudiendo ir a sus zonas en las áreas fronterizas con Israel, donde todavía está presente el ejército israelí, en el marco de la ofensiva que comenzó el 1 de octubre. Y de hecho, esta misma mañana pidieron que no se regrese a ninguna zona del Litani para abajo, que de hecho se encuentra muy cerca de la ciudad de Nabatí. De aquí para abajo se han producido también los primeros incidentes de seguridad. El más importante en la localidad de Markava, cerca de la divisoria, donde un dron israelí atacó la plaza del pueblo e hirió al menos a 3 personas. En Nabatí, Noemí Jabois, Agencia EFE.